Ante la presencia de las lluvias registradas la noche del 15 de septiembre, así como en la madrugada, mañana y tarde del 16, se desbordó el río Aguanaval en Río Grande, en el que se inundaron las colonias de la Trinidad 1 y 2, Los Álamos y Las Haciendas, en el que se afectaron más de 600 familias que fueron desalojadas de sus hogares, ya que el agua alcanzó a subir un metro aproximadamente. En comunidades como Pastelera, Morones, San Felipe, La Rastrera, Mancillas, Tetillas, Loreto, Las Palomas, Los Núñez y las colonias Ruiz Cortines, Barrio El Llano, están en alerta de posibles inundaciones por los ríos y arroyos o bien el lecho del río Aguanaval. Asimismo, de inmediato se aplicó el plan DN-3 por parte de la Secretaría de Defensa Nacional, en el que los soldados ayudaron al desalojo de las familias riograndenses que se vieron afectadas en las inundaciones de sus viviendas. México Explorer.